Bueno, y lo tenemos aquí en el piso al doctor Martín Fernández. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, bueno, un gusto volver al piso. Qué lindo, sí. Y volver a verte. Qué bueno, nos encanta tenerte acá, porque la charla es diferente, ¿no? Sí, la charla sí, es diferente, obviamente. No hay nada, nos ayudó el Zoom, pero no hay nada como charlar face to face. Además la gente lo pide. Exactamente. Entonces... Bueno, y es... Hoy vamos a hablar de un tema también que fue muy pedido por las redes, bueno, de tu página, que la gente, me encanta eso porque consulta, se anima a preguntar, eso está muy bueno, ¿no? Va preguntando. Y un tema que pedían mucho es mastoplastía, aumento de rápida recuperación con incisiones mínimas. A ver, arranquemos explicando qué es la mastoplastía. No, la mastoplastía de aumento es la cirugía número uno, tanto a nivel mundial como también en nuestro medio, que no es ni más ni menos que colocar prótesis de silicona para aumentar el volumen mamario. Esta es una cirugía que viene realizándose hace mucho más de 50 años y los implantes han ido variando durante todo este tiempo. Ahora contamos con implantes de última generación, pero seguramente en el futuro serán superados por otros todavía mejores. La particularidad que tienen los implantes que hay en este momento es que son implantes de gel cohesivo, ya no son de gel líquido como era anteriormente. Entonces esto evita que tenga las fugas que tenían otros tipos de implantes antiguos. Claro, o sea que no, ya no hay riesgo de que exploten, digamos, o se abran, o así pueda pase, migrar el la así silicona. Pase que se llegue a romper por algún traumatismo de alta energía. La particularidad del gel cohesivo es que si uno aprieta el implante, el gel tiende a salir y a donde libera la presión se reintroduce de vuelta. No es como antes, que donde se cortaba, al ser líquido, el líquido salía y se perdía todo el volumen del implante. Claro, bien, bien. O sea que ahí ya tenemos una gran ventaja porque ha ido mejorando y, como bien decías, va a seguir mejorando el tema de los implantes. Sí, va mejorando el tema de los implantes y, bueno, ha mejorado muchísimo la técnica también. Ah, a ver la técnica. Y nosotros desarrollamos una técnica con incisiones mínimas, que son, ahora vamos a poder ver alguna imagen que tiene producción, donde podemos ver que apenas son 25 milímetros, entre 25 y 35 milímetros es lo que estamos utilizando en la actualidad para poder colocar implantes. Y uno dirá, ¿cómo pasan 350 centímetros cúbicos, 300 centímetros cúbicos, 400 centímetros cúbicos por ahí? ¿Sí? Para obtener un resultado así de este tipo. Y bueno, es un poco, hay distintos métodos, hay algunas mangas que se pueden usar parecidas a las mangas de repostería, ¿sí? Que son para no tocar el implante. Pero bueno, lo importante es hacer un buen diagnóstico. Yo siempre digo que la mastoplastía de rápida recuperación comienza en el consultorio, realizando un buen diagnóstico del el alojamiento que va a tener esa prótesis. Siempre le digo a mis pacientes que los implantes tienen que tener un centímetro menos de base de lo que tiene la base mamaria total, ¿sí? Porque eso va a hacer que el implante no se toque y que el implante no dañe ni la vascularización ni la inervación de la areola y el pezón. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Un centímetro menos? Un centímetro menos de la base mamaria que tenga la paciente. ¿Sí? La mama va desde, si uno traza una línea media, de un centímetro por fuera del esternón, ¿sí? Hasta la línea axilar anterior. Por eso esas mamas que vemos a veces que están por acá, por la axila, ¿sí? O que se juntan en el medio, que se llama sinmastia, son mamas patológicas, ¿sí? Claro. Eso no debería suceder. O también a aquellas mujeres que les quedan, bueno, como las muy separado entre, ¿no? Entre una y otra, que quedan como... Sí, a veces queda feo. A veces la separación, las personas tienen que entender de que las mamas se apoyan sobre el tórax. Claro. Entonces hay personas que tienen el tórax plano y las mamas van a salir bien hacia adelante. Hay personas que tienen el tórax tipo pecho de paloma, digamos, y esas son las personas que van a tener los implantes más divergentes, ¿sí? Ah, y tiene que ver con el propio cuerpo. Con el propio cuerpo, y eso lamentablemente no lo podemos modificar, como así hay personas que tienen el pecho hundido y los implantes tienden a chocarse en la línea media, ¿sí? Entonces, por eso digo que la mastoplastía comienza en el consultorio haciendo un buen diagnóstico. También, bueno, siempre decís que te valés de otros profesionales, ¿no?
a la hora de esto de iniciarlo en el consultorio? Que no haya ningún otro problema, que no haya ninguna otra situación extra más que la de colocar los implantes. Siempre se hace una evaluación preoperatoria exhaustiva y si hay alguna duda se consulta al departamento de mastología o al ginecólogo para poder resolverlo antes o durante la cirugía. También lo que hacemos en la consulta es darle la posibilidad a la paciente de que se pruebe diferentes tipos de implantes para que pueda ver cuál le queda más acorde. Y realizamos una simulación 3D con una tecnología suiza, ¿sí? Un software y un hardware. El sistema se llama Chrysalix. Y esto nos permite que el paciente en la propia pantalla de la computadora, ¿sí?, esté viendo un resultado estimativo de cómo quedaría. Entonces, cuando una persona viene y me dice, yo quiero ponerme 450 porque mi amiga se puso 400 y le quedó chica, bueno, le muestro cómo le quedarían las 450, lo feo que le quedarían, y ahí desisten de ir por ese tamaño. Entonces, yo no digo que es una herramienta que promete un resultado, sino que lo que hace es educar y mostrar lo que no hay que hacer, ¿sí? Porque puede llegar a quedar feo, a quedar mal. Una vez que ya se operó, ya está. Bueno, se puede volver a hacer, pero no es la idea. Sí, hay cosas que se pueden volver a hacer, Cecilia, como vos bien decís, pero ¿sabés qué es lo feo? Ver muchas chicas y muy jovencitas que no tienen sensibilidad. ¿Sí? Ni el complejo areola-pezón, ¿sí? Ni en la areola ni en el pezón. ¿Y eso es por ponerse más volumen de lo recomendable? Muchas veces por ponerse más volumen del que les cabe, a veces por una mala técnica quirúrgica, sí, hay muchas variables, ¿sí?, que pueden haber llevado a eso, pero eso sí que es irrecuperable. Entonces, eso es, y además es triste que eso suceda. Sí. Es tremendo. A ver, el que va, se hace una operación, quiere quedar bien, pero ahí está el arte del doctor, también esta parte psicológica, de mostrar, de aconsejar, porque como vos bien decís, vienen con, no, fulanita tiene tanto, quiero lo mismo, y a lo mejor no es lo más conveniente. También debe tener que ver, supongo, a qué se dedica, el trabajo que hace, en este asesoramiento, ¿no? Sí, sin duda que sí. Hay personas, una vez me tocó operar una tenista, por ejemplo, y bueno, ahí ya hay que ver, o una pianista, de colocar otro tipo de implante o en otro plano diferente. También tenemos muchas variables con el tema de la alimentación, ¿sí? Sabemos que está bueno comer menos carne o es respetable no comer carne, pero bueno, hay que manejar bien la suplementación porque si no empieza a haber carencia nutricional y eso también lo sufre la piel. Y si después uno se va a colocar implantes, lamentablemente los implantes en muy poco tiempo se van a caer, ¿sí? ¿En serio? Mirá cómo repercute todo, hasta repercute la alimentación todo. También. Sí. Existen unos implantes que son extralivianos, que son de una empresa en particular, pero es muy difícil conseguirlos en el país, realmente entran muy pocas unidades y cada muchos meses y valen el doble o el triple de lo que vale cualquier tipo de implante. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Que la persona que come poca carne o no come carne tiene que menos fuerza en su músculos? Yo no me referiría tanto a que no come carne, sino a que en la dieta que tenemos nosotros en este momento, la dieta tradicional, de la carne sacamos distintos nutrientes, distintas proteínas y todo. Que las podemos sacar de los vegetales también o suplementarlas. Muchas veces, igual aunque se coma carne, se necesitan suplementos vitamínicos. Se pueden suplementar de otra manera, sí, con fármacos. ¿Sí? Lo que digo es que muchas veces se caen modas o se caen tendencias. Y eso nos repercute, no solo en la estética, sino también en la salud. En la salud, ¿sí?, sin dudas. Bueno, arranca en el consultorio, pero también cambió la forma en la operación. Antes se hacía con una anestesia total, con internación de muchos días. Hoy todo eso ha variado. Sí, hoy todo eso ha variado y se realiza básicamente con una anestesia local tumescente, una mínima sedación para que no moleste la aplicación de la anestesia local, y es totalmente ambulatoria la cirugía. ¿Ambulatoria? El paciente viene por la mañana, se realiza la cirugía y por la tarde se está yendo caminando a descansar a su domicilio sin drenajes y sin ningún tipo de vendaje, simplemente con un corpiño deportivo. ¿Sí? Ya en el quirófano, como te decía, con el tema de lo de la anestesia, utilizamos una solución
especial, bastante innovadora, sí, que ha estado publicada en las revistas más prestigiosas de la actualidad de la cirugía plástica, lo cual nos trae muchísimo menos sangrado y una recuperación mucho mejor. Hasta eso también ha ido avanzando. Sí, también utilizamos, bueno, como veíamos en la imagen de hoy, un pequeño apósito transparente para tapar la areola y el pezón, para que no haya ninguna contaminación, ¿sí? Como podemos ver ahí en la foto. Eso hace que el pezón quede totalmente aislado de la cirugía. Bien sabemos que tiene un montón de conductos y por más que pasemos solución antiséptica, es imposible poder limpiar todo. Y cuando uno está manipulando la glándula adentro, puede generar presión y que salga algo de contenido. Entonces ese tipo de apósito nos contiene todo. También las características del quirófano. En el quirófano nuestro tenemos un piso conductivo y paredes antiestáticas, y eso hace que cualquier partícula de polvo que hay en suspensión no vaya a pegarse al implante. Los implantes están cargados con estática. La estática, yo siempre le explico al paciente que es como cuando éramos chicos y nos hacían ese juego de pasarnos la regla y pegar el papel. Bueno, la estática está en el ambiente, entonces en el ambiente en el que nosotros trabajamos tenemos bastante mitigado el tema de la estática. No hay corrientes de aire, entonces no hay partículas en suspensión que se puedan pegar al implante. ¿Sí? También le sacamos... Quirófano totalmente remodelado. Sí, sí, se remodeló todo a nuevo el año pasado, y la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo porque es nuestro espacio de trabajo y los pacientes también así lo manifiestan. Y le han agregado también, bueno, como ahora muchas mujeres de la zona vienen a hacerse atender, un plus más. Sí, 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 sí. Para los pacientes que son de afuera les ofrecemos un alojamiento, un departamento especialmente acondicionado para que se puedan quedar, porque a veces estaban en un hotel, estaban incómodas o tenían que ir y venir, y hoy sabemos que los costos para ir y venir de combustible, más allá del peligro de lo que es la ruta y todo, son bastante elevados. Y también el tema de andar trasladándose para un lado, para el otro, viniendo a los controles, entonces se pueden quedar 1 o 2 días lo que necesiten aquí. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es cómo ha ido todo avanzando, y es la cirugía número uno en el mundo. Sí, es la cirugía número uno en el mundo. Como decíamos, el paciente se va caminando. Obviamente, como cualquier cirugía, tiene las complicaciones inherentes al común de la cirugía y a la propia del implante en sí. Pero en general no suceden, ¿sí? Son de muy baja incidencia de complicaciones. Así que el paciente se va caminando, como te decía recién, puede hacer caminata sin problema, no tiene que estar en la cama, ¿sí? No es que tiene que estar en reposo en la cama, puede quedarse en un sillón, en la silla, puede recostar un rato, pero bueno, lo importante es que cuando se recueste un poquito incorporada para que dormida no se dé vuelta, no se ponga boca abajo y demás. ¿Y vida normal a partir de cuándo? La vida normal es a partir de los 45 días, porque está estudiado que entre los 30 y los 45 días el organismo ya le produjo al implante toda una cobertura, lo cual va a aislar el implante del cuerpo. Pero bueno, paulatinamente vamos dejando al paciente que empiece a manejar, que empiece a hacer alguna actividad por ahí de piernas, bicicleta fija, caminatas y demás, hasta que podemos incorporar todo el tema del movimiento de los brazos. La verdad, bueno, es maravilloso ir viendo cómo va avanzando la tecnología y cómo además esto que, repito, es la operación número uno elegida en el mundo, a las mujeres cómo cambia su autoestima, está muy ligado, ¿no?, a lo que es la maternidad, y realmente se sienten mucho mejor. Sí, sin duda que sí, y con ese tipo de cicatrices que, según los estudios grandes y los metaanálisis, lo ideal es hacerlo en el surco submamario de 25 a 35 milímetros. La verdad que después prácticamente ni se ve y queda totalmente tapada en el surco, ¿sí? Bueno, cuando no se puede o cuando hay que hacer alguna elevación de la mama o alguna otra cosa, se hacen por la areola, pero si no, es la preferencia hacerlo por ahí. Fantástico. Bueno, te agradecemos mucho, esperamos que hayas disfrutado de tus vacaciones, que sé que siguió trabajando porque
no deja a sus pacientes. Así que, bueno, has venido muy elegante. Eso también bueno, nos gusta. Gracias. Que vengas gracias. Al piso para lucir todos estos lindos conjuntos, estos trajes divinos que trae el Doc. Gracias, Martín, bueno, como siempre. Muchas gracias. Vamos al cierre y ahí van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Aesthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo,